¿Sabes quién es quién en otro campo? Santa. Tienen un campo. Grande. Vamos a comer cordero, Fer. Guillermito tampoco. Guillermito, ya te dijo abuela que no te ensucie. Toma, mira cómo te cuido. Cuando andamos en nuestras vacaciones nos se quedaron sin lugar para dame dos pedacitos. Él con los pollos al disco y yo con el manado. Qué bárbaro, ¿eh? Mi papá y Luchín. ¿A dónde te vas? ¿Qué hiciste? También tiene remolacha la papa. Toma su cola, Vicky, vos. Acá hay. ¿Querés? ¡Uy, se cayó! ¡Sí! Sí, Gracita Marcela, me parece que hoy... Llegamos hasta... ¡No cómelas! ¡Las luchas! ¡Sí! Me parece que no hay coca abierta. Sí, lo que me parece es que... ¿Por una cucharada de crema? No, no, no. No, esto no es. Pero qué tecnología tiene. Doble porción. Y esos dos gallegos que estaban, le dice, ¿cuánto es 2 por 4? 7, le dice el otro. El culo te arrocha. Crema, mucho. No le dices eso, Guille, que ella no come. No, pero es juguito todavía de fruta. A ver, ¿dónde está? Pero tiene crema. Mira cómo le gusta. Oh, se chupa la mano después. Toma, popón. No, bueno, basta, Guille. No podés. Mirá que ya no está acostumbrada. Guille, son pedazos de fruta. Se va a dar, se mastica. Ahí está, mamá. Ah, mastica. Oh, mastica sin diente. ¡Qué genio, papi! Con las mandíbulas. 18 minutos. Y mira, basta, porque va a hacer mal. ¿Cómo? Para las dos. Mirá cómo se para. Ah, se para en el canasto, agarrada. No, 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 Con los dedos. ¡Maravilloso! ¿Y con el torno? Con el torno no. Mira, yo si no es con el torno, con un cuento para ordeñar. Lo que no arreglo con el torno, lo arreglo con el cuento para ordeñar. Yo sé bien, bebé, yo sé bien. Yo sé bien, bebé. Déjalo así. Así la chicas. ¿Dónde están? ¿Qué ganas? No,
A mí Juan Cruz en casa de mamá se me cayó desde el sexto escalón, vino rodando. A mí Guillermito toda. La que se cayó de arriba abajo. Terminó abajo. Hubiese estado Juancho, capaz que no reaccionó de la misma forma. Con una serenidad, le abrí la herida, se la limpié, lo llamé por teléfono a Fournier, ¿qué hago? Cuando te juro que llegué a lo de Fournier, hice así, me desplomé. A los dos o tres días se cayó sentado y se hizo así, se... Vos no sabes, me puse tan nerviosa, me descompuse y estaba Juancho en casa. Así que es, ¿viste? Claro, uno le da fuerza. Que si yo hubiese estado sola, él me decía, dice, cuando él, ¿viste? Así en los campamentos es la primera cirugía que te enseñan a hacer. Porque vos no tenés, viste, a mano, hilo y aguja, viste, y en cambio así le parás la hemorragia enseguida. Le tengo espadol, eso, pero un Pervinox, viste, me tendría que ir a hagan. No nos filmes a nosotros. ¿Cómo? ¿Qué, estás filmando? No, no te puedo decir que me filmó a mí hablando como una chiva. Sí, sí, mira esto, lo que amo. Apenas a los pocos días nos fuimos de vuelta. Llegamos... ¿A dónde fueron de vuelta? ¿A Gessel? No, a Brasil. Y estuvimos como 20, 20 y pico días. ¿Cuándo estaría? Sí, eso sí se hace. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Llega la patrona de la casa. ¿Qué tal? Hemos barrido todo, ¿no? Yo me levanto muy bien, acá estamos. Para turistas. El cuarto mes del año ya asentaron, ¿no? Sí, sí. Ay, sí, mi cachito. ¿Pero qué le pasó a Juan Cruz? A ver, sí, no, ¿esta es la tuya? Está dormido. Claro, así me cambiaron los padrinos, como hicieron con él. Sí, era un lío. Dice Ceci, yo no sabía qué pasaba, porque Susana se cambiaba para una y para otra, claro. Mami, yo tengo el platillo. ¿Sabes que Juan Cruz se cayó en las brazas? Sí, vinimos todos. Ellos no vinieron. ¿Se quemó mucho o no? Ah, trajeron la... No, es que aparte de las brazas, el ventrífico también se creció, pero te agarra una desesperación. No sabes ni qué poner. Ay, mira para la casa, Ceci. Anda con no, déjate joder, che, no. Mirá que tiene voz, mirá que recién me levanto a dormir y tengo los ojos cansados. ¡Sale grabado! No, vi cómo se... Ah, no, che, esta es la que olía. No, el lemon pie. La zapatilla la tiene. Lucre. Yo estoy casada con Lucre, porque veo que no hay... No hay vaso, así que le damos... Yo ahora te voy a convidar. Está ahí, ponele la tapa. ¡Lucre! Mira, che. Este es el que quiera. Después con... Sí, lo llevamos, lo traíamos. Y es la que está comiendo mamá. Vení, querida. Vení. ¿Cómo estuvo la fiesta, Ceci? A las 7 nos vamos. ¿De qué? A la escuela sin ninguna obligación. Pero al jardín. Mirá, mi abuela. Mi abuela, fíjate la facha que tengo. No le quiero decir que está un mosquito hoy. A las 10 me acosté. Ahí fue cuando se murió. Carlos. Che, voy a preparar el mate yo. Eso tiene que ser un zapato o una zapatilla que tiene bota de goma. ¿Querés sanar? Pero que son de la misma edad la tuya que la del otro. Sí. Sí. Cecilia es de enero del 84. Claro, ella es de junio. Se llevan 5 meses. Van al claro, si era varón, no notaba el primero de junio. El horario está a las 5 de la tarde. Sí, porque somos atrasados y después. Se rinde un poquito más. ¿Tu papá? Igual entra. Caro. ¿Qué hace? Saco foto. ¿Al foto? Bueno, espera un cachito. Bueno. Espera que venga yo. Bueno. Okay. Dale. The sign of time. I
lost my life, forgot to die.